Está la segunda parte de la guía de Elden Ring. Aquí lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Preparen las palomitas porque vamos a Liurna y va a ser un viaje largo. Le queremos activar esta hoguera, esta aquí adelante, y nos vamos a teletransportar a la entrada de la Academia de Raya Lucaria. Dejamos esta hoguera encendida para más tarde, porque ahora vamos a conseguir la llave para entrar aquí, luego, y una piedra más. Así que solo sigan la ruta. Vale, aquí está la segunda piedra que necesitamos. No, no, segunda no. Thunder Moonstone 3. Y seguimos para la tercera hoguera que vamos a dejar activada. Ahora lo que queremos hacer es volver aquí a Mistwood Outskirts y usar el chasquido en Mistwood Ruins para hablar con el lobo Blade o Blight, no sé cómo se pronuncia. Who goes there? Carly sent you, did he? The name's Blight. He fled somewhere. Come tell me if you find him. I can offer you ample. Darrowell is not in need of a. Darrowell is not in need of a. Muy bien, y una vez que hablemos con este hombre lobo, nos vamos a ir aquí, en este punto del mapa.
Márcatelo para pelear contra un enemigo, un rival de Blade. Y es importante que dentro de la pelea le pidamos ayuda a Blade usando la marca roja para invocarle. Right. Not to work for it, but it's done. Don't say I'm not a man of my word. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a contarle al herrero de aquí, de Road to the Manor, sobre este acontecimiento con unos diálogos y nos va a dar un talismán. Es importante que recuerdes acotar los diálogos con Blythe ahí en Mistwood hasta que él te hable sobre este personaje Iggy, ¿ok? Luego venimos aquí, hablas con él. Y lo vamos a preguntar sobre Blade. Y ya después de eso, él ya nos va a vender el talismán que queremos, que es un talismán para consumir menos FP. Este nos lo ponemos y es muy importante para esta build, ya que nos consume menos FP al usar el ataque este que vamos a spamear, básicamente el de L2R2. Ok, y ahora lo que vas a hacer es irte a la mesa redonda, o bueno, con el mismo EG este, y vamos a mejorar la espada lunar a más 5. Así que vete a farmear runas o usa runas que tengas encima, porque eso te va a costar dinero. Ok, y ahora ya con la Moonbeam, la más 5, es hora de ir a matar a Margit. Ya con el nivel que vamos y el arma como la tenemos, me sorprendería que tardes más de un minuto en esta pelea. Ok, ahora que tienes un espacio más para llevar dos talismanes, ponte también el que conseguimos de Alexander. Y ya lo siguiente va a ser ir a Godric directamente. Así que sigue mi ruta hasta Godric. Importante decirle que no, que vamos a usar la entrada principal. Por aquí por la derecha, esto es opcional, pero esta es la entrada
para ir a activar la runa de Godric si es que lo quieres hacer. Así que la voy a dejar activada por si acaso. Siempre puedes venir aquí para activarla. Muy bien, y ahí está la niebla de Godric. Suerte contra él, muchachos, aunque no debería ser muy difícil. Muy bien, gente, una vez que acabemos con Godric, vamos a transportarnos hacia South Raya Lucaria Gate. ¿Vale? Ya tenemos la llave y todo. La cuestión es que todavía no vamos a ir hacia Renala, que sería por ahí enfrente. Vamos a pasar por aquí. Vamos a ir a Velum Highway. Vamos a hacer un recorrido largo. Recuerda examinar. No pases así sin más, sino dale a examinar. Vamos a hacer un recorrido bastante largo y al final de él un jefe. Y ahí acabamos este vídeo. Así que yo ya me callo y tú solamente dedícate a seguir mi ruta. Solo vamos a agarrar un ítem. Bueno, corrección, vamos a agarrar dos ítems. Y ya estamos aquí. Ya esto es un nivel lineal. Y desde aquí ya vamos directo al jefe.
Y creo que lo voy a dejar aquí. Lo dejaré justo en la hoguera de Altus Plateau. Y bueno, en el tema de subir nivel, como dije antes, puedes hacerlo con destreza o con inteligencia. Siempre vete subiendo el vigor, por lo menos hasta 30 si puedes. Y ya luego tú decides si quieres subirte la inteligencia o destreza o ir subiendo las dos a la vez. Ya que, a ver, más inteligencia, pues más daño vas a hacer con el ataque del L2R2 porque lanza la magia. Entonces, eso ya es cuestión de cada uno. Si quieres, puedes ir subiendo primero inteligencia y después un poquito la destreza. Ya lo vas midiendo tú, ¿vale? Y aquí ya acabo el vídeo y nos vemos en el siguiente.